A pesar de la ardua labor que vienen realizando los brigadistas voluntarios del territorio indígena en Ujarrás, ubicado en Buenos Aires de Punta Arenas, ha sido imposible controlar el incendio forestal que consumió ya gran cantidad de hectáreas de tierra entre sabanas, potreros y bosque. Comunidades como San Vicente, Santa Rosa, Ujarrás Centro y la Cuenca Saray ya han sido consumidas por las llamas. La Cuenca Saray es la responsable de suministrar agua potable a poblados del Distrito Primero en Buenos Aires Centro, situación que ha generado más preocupación para los miembros de la Asociación de Desarrollo Integral Indígena. Según investigaciones preliminares, se indica que el incendio pudo haber sido provocado. Como parte de las acciones, una brigada de bomberos forestales se encuentra en la zona para colaborar con la atención de este incendio. Y es que durante los últimos días incrementó la cantidad de atenciones por quemas en diferentes puntos de la zona sur. En el humedal nacional Tierra Basierpe ya fueron consumidas por las llamas unas 200 hectáreas y se cuenta con apoyo aéreo para la atención debido al tipo de terreno.